de verdad, no gana uno para corajes este día porque los habíamos visto. Yo los vi tan felices ahí en los premios Grammy, que muy contentos, que ya muy hermosa. Oye, ella no iba a los Grammy, sí, fue. Sí, pero sí, ella lo acompañó. Estamos hablando de Nicki Nicole y Peso Pluma. Luego de que los vimos ahí, tiempo antes, yo los había visto a él conviviendo con los papás de Nicki Nicole. Vean ustedes a saber qué promesas habrá hecho el joven diciéndole a los papás de Nicki Nicole, yo la voy a respetar, yo la voy a cuidar. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Miren, malguiñamos el ojo y ya vieron a Peso Pluma con otra mujer, ya terminaron. Ahí están de espaldas agarrados de la mano. El hombre, yo no sabía si se estaba cayendo, se estaba agarrando de algo, no lo sé. Pero esa mujer no era Nicki Nicole. ¿Y saben una cosa? ¿Qué? Pues que obviamente ya hubo una reacción por parte de Nicki Nicole. Pero ¿qué les parece si juntos pues revisamos esta breve historia? Nicole y Peso Pluma confirmaron su noviazgo durante el concierto que ofreció la Argentina en la Ciudad de México. Arriba del escenario y ante sus fanáticos, así demostraron su amor. A partir de ese momento, se convirtieron en la pareja del momento, estrellas en ascenso que compartían sus triunfos. Juntos, acudieron a eventos como los Latin Grammy en Sevilla, España, y apenas hace unos días, a los Grammy Awards llevados a cabo en California. Luego de ese evento, ella fue captada en el aeropuerto de Los Ángeles, donde se especuló que iba tomada de la mano de su representante. Pero hoy, las imágenes que inundaron las redes sociales fueron las de Peso Pluma desfilando por los casinos de Las Vegas con una misteriosa mujer tomados de la mano. Tan solo pasaron unas horas para que la cantante utilizara sus redes sociales para dar por finalizada públicamente su relación con el intérprete de corridos tumbados. El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar. Publicó Nicki Nicole. Toma por las redes sociales, obviamente, Nicki Nicole también se enteró. Pues es que quién sabe qué pudo haber pasado. Si ustedes en que estaban juntos en los, sí. Los Grammy. Ah, no, donde no estaban juntos. En la era NFL. En el Super Bowl. Ajá. El Super Bowl ya se ve que no le pagó el boleto a este güey. No, ya no estaba, él nada más estaba ahí solito. Y después entre los casinos, pues con esta mujer. Pero a ver, ¿ustedes del lado de quién están? ¿O qué creen ustedes? Pregunto yo. Híjole. Ay, Dios mío. Yo al principio, creía que era un tema de publicidad, porque veo que quitan las fotos, esta estrategia de cuando van a lanzar algo. Pero una vez que llega el mensaje de Nicki hablando de que ella se entera de la misma forma, pues confirma la infidelidad. El video en donde ella está con el manager, este muchachón muy guapo, y que siento entonces ella ya estaba también agarrada de la manita de alguien más, pues es lo que queda en duda para mí de si entonces, ¿qué pasó primero? Si ella estaba pues con alguien más y entonces él pues termina, no sé, no lo tengo muy claro, pero está dudoso de ambas yo partes. Yo lo tengo clarísimo, como si hubiera estado ahí, diría Adis, ¿por qué? Porque si estamos viendo primero las imágenes de él caminando, que me caigo, que no, que me agarro con esta mujer, que solamente da la espalda, por decir algo, ahora estamos viendo la reacción de Nicki Nicole, que dice, oigan, yo me enteré igual que ustedes, imagínense ustedes el trauma, la impresión de darte cuenta igual que todos de que el novio anda agarrado de otra. Ahora yo pregunto, ¿y no será que, y lo pongo al hilo, ¿no? Porque primero son las imágenes de ella con el manager, donde dicen que está agarrada de la mano. ¿No será que cortaron y entonces Peso Pluma le quiere jugar o pagar con la misma moneda? Puede ser. Y sale de la mano con una mujer que no sale, a ver, no le sale agarrando una nacha a Adis, no le sale besuqueando nada más que la mano. Pues no. O sea, y hasta ahí no podemos decir que hay una relación o que le esté siendo infiel por agarrar una mano. Entonces, después de ahí, Nicki sube este comunicado, por así decirlo. Entonces, también no sabemos quién terminó a quién, por qué motivo, y también ya le andamos adjudicando al otro. Es a lo que voy. Nada más en defensa. Es muy complicado
hacer un juicio de valor de todo lo sucedido cuando ni conozco a Nicki Nicole, ni conozco a Peso Pluma, no sé qué acuerdos tuvieron, no sé qué broncas había, no sé si él vio el supuesto video del manager tomado de la mano, no sé exactamente. Pero si hay un elemento, el de ella y la declaración y el decirlo del respeto. Pero yo lo que no sé es qué ocurrió primero y qué ocurrió después. O sea, pero sí veo una reacción que ella comparte con nosotros, sus solecitos, porque así somos quienes la seguimos, donde ella está diciendo toda la sorpresa que le generó y lo dice: el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, ya ahí no me queda. Yo ahí me voy. Yo creo en cada una de las palabras de Nicki Nicole. Con mucho dolor, sepan que me enteré. De la misma forma que todos. De la misma forma que todos. Ahora, yo pregunto a ustedes, si yo ahorita, Erika, te agarro de la mano o a ti, Adis, están irrespetuando a Giuseppe. Faltando al respeto a Giuseppe y a... León. No, pues no. Con el contexto de que te conocen y de que... No, sabe, aunque no o me sea, conozcan. Cualquier o persona. Sea, el hecho de que agarres una mano es infidelidad, porque vaya, no puede ser una amiga, ahora, no puede ser la prima que vive en Las Vegas. Pero te voy a decir algo. Sí, la comunicación no verbal dice mucho y esta parte de llevarla agarradita así, es como tú agarras a alguien con que te gusta. Ay, hermana, no te puedo decir que es su novia, pero... ¿Que hay algo? Muy probablemente sí. A ver, yo así no agarro ni a mi hija. Exacto, no. ni a una amiga. Ni a mi hija la agarro así. Ni a mi mamá la agarro así. La única que pudiera tomar así sería mi esposa. Sí, de acuerdo. O al ganado que ya te lleve. Bueno, es que se dice muy feo, ¿verdad? Pero no, es que lo de... Perdón, fue un término que se usa mucho, pero es cuando ya te ya agarraste, ya pactaste, ya triunfaste. Cuando ya pescaste. Qué feo. El ganado que te lleva, ¿sabes? Es que es términos que yo veo en las redes porque yo me estoy modernizando. Está complicado, pero ¿sabes qué? Podríamos irnos más allá. ¿Qué? Se vienen buenas rolitas. Eso, tiradera segura. Y esto va a seguir dando de qué hablar. Es que no todo mundo son Belinda y Shakira. Pues ahora sí. Estabas tú cuestionando el tema de la manita de Nodal, de Peso Pluma. Y ahora la manita de Nicki Nicole, ¿ustedes cómo ven esto? A ver, déjame ver la manita de Nicki Nicole. Esa está muy para conversar. Nerviosillo. Hasta la teníamos en cámara lenta, ustedes dirán. Vean. Lo toma de la mano y ahí baja la mano y así de, ¡ay, chicos! No tiene por qué agarrarlo de la mano. Era la maleta. Ni más. Es que yo... A ver, explícame qué tiene que estar agarrando una mujer comprometida a fulano de tal. En una relación. Además está muy guapo el cuate, lo viene tomando de la manita así. Estaban de repente ve la cámara, la suelta y se ríe nerviosamente. Corríjanme a mí porque yo estoy terco. Te puedes agarrar de la mano con tus amigos, o sea, y no pasa nada, no estás faltando el respeto. Yo creo que bajo el contexto de un artista, cuando no quieres que te linken con alguien, dices, no quiero problemas y a lo mejor lo quitas. Y también la perspectiva de la cámara y todo puede ser. O sea, a lo que voy es que no por una agarrada de mano quiere decir que sea una infidelidad. No podemos decir nada otra vez. Creo que faltan elementos. Falta que hable la de Las Vegas. Faltan elementos. Falta la Nicki hablando más, ¿no? Sí, faltan totalmente partes del rompecabezas. Mira, para yo te poder puedo decir saber. Que vamos también a tomar en cuenta el estilo de vida de uno y el estilo de vida de otro. O sea, Nicki Nicole anduvo hace tiempo, durante 2 años, con un chavo que le llamaban Trueno, una relación muy formal, comprometidos, terminan, duró un tiempo sin andar con nadie. Sí. ¿Y cómo es la vida de Peso Pluma? Pues agarra, y porque obviamente tiene muchísima, pues, ligereza al elegir compañía. Yo tampoco soy el seguidor número uno de Peso Pluma, pero yo nunca lo había visto con una chava. Exacto. De hecho, la novia actual... La de Eleazar Gómez. Ella en su momento, cuando se peleó o no andaba quedando clara la situación con Nicole, la mandó llevar, la mandó llevar a donde él estaba. ¿Cuántos años tiene Peso Pluma? 24. Hermanas, a los 24 años uno está probando el amor y no forzosamente las relaciones que tienes tienen que durar 5 años. De acuerdo. Estás en etapa en la que estoy... No sé, el tiempo que tenga que estar y a lo mejor ya no me gusta pero hazlo bien. No, pero ¿sabes qué? Y ella tiene 23 años, son bien chavitos ambos. Sí. Seguramente tendrían más parejas. Aquí el tema es que si hubo engaño, eso es lo feo. Sí, Peso Pluma, ahora sí coincido contigo, Lalo, gracias, que reaccionó
¿Por qué venía tomada de la mano? Nomás faltaba eso. Que mi mujer tomaba de la mano de otro. No, no, me. Ay, bueno, pero es que yo que te tomen de la mano, no, ahí sí, ese no es elemento para mí. Si los ven besuqueándose, entonces ahí sí digo, ah, mira, estos canijos. Y tampoco vimos a Peso Pluma besuqueándose. No, por eso yo digo. Bueno, pues entonces ya regresen. Peso Pluma. Entonces, bajo la óptica del señor Eduardo Carrillo, Eduardo Villa. Eduardo Carrillo, no pasó nada, sí pasó porque tronaron. Sí pasó y el mensaje de Nikki está muy cañón. Vamos a ver si hay respuesta del otro lado y ya podríamos entonces entender la historia. Mientras tanto, hashtag facturen con el dolor. Así es, eso es lo de hoy.